disco de clásicos. Entonces estamos con ese, en ese plan de revisar un poco nuestra historia y también haciendo un poquito de hincapié en ese disco que salió hace un añito y poco, que se llama Non Palidece, que ganó el Gardel y que también merece ahí recordarlo y refrescarlo, ¿no? Los 25 años, inmediatamente que terminó la pandemia, hizo una revisión necesaria, que nos llevó a grabar un disco Jamaica. Mirá la revisión que hicimos. Tiempo de disfrutar y de merecernos hacer cosas que soñábamos hacer. ¿Cómo fue esa experiencia como grupo? Digo, para ustedes, para los NOMPA, decir, bueno, desembarcamos acá, que, bueno, es sin duda un lugar importantísimo para la historia de la música que ustedes aman. Y grabar allá tiene que ver con lo resumo en que llegamos al estudio, estaba la batería armada y parecía una batería de sala de ensayo del conurbano bonaerense, toda parchada, mal. Y la miramos y, che, bueno, ¿cómo hacemos? No, no, esto suena así, una frazada arriba del bombo. Una cosa toda rarísima y cuando prendió, ecualizamos todo, atentos. ¿Qué fue lo que una cosa que te sorprendió? Me dijiste, esto no puedo creer lo que me pasó. No, sorprenderme muchas cosas, sentirme que estaba viendo cosas que ya las había visto en VHS, ¿no? En revistas. Pero cuando entramos al estudio en Tuff Gong, al estudio de Marley, donde está grabando Buffalo Soldier, que hay una imagen muy clásica de eso, se sintió ahí algo, no sé, no me había pasado, sentí algo. Brindemos por la música. Y por la amistad. Claro, y que estamos vivos también, salud. Por la vida. Como siempre, de acá, de Rock en Varadero.